Posteriormente vamos a hacer una presentación rápida y les sugiero la siguiente manera. Se van a presentar, se van a levantar por delegación municipal o delegación de organización. Bueno, entonces, teniendo claro como ese plan de trabajo que vamos a desarrollar, les invito a lo siguiente. Allá, compa, y luego aquí. Compañero, puede estar con todos, pero en ese es el que más pega. ¿Qué dicen los demás? Okay. Agua. Ese me hace que el oxígeno... No. Y silvestre, sí. Vaya la mamá. Ella que tiene un ya. Ella no más y lo pidió, ya. Le pidió. Yo a ella le voy a dar un nombre muy especial. Se llama Candela. Candela. Malo, malo. ¿No cree que ese abono y ese nada tan eca verde? ¿Te gusta en el olor? Es esta mierdita fresca de vaca que está muy cargada de microorganismos. Entonces lo que vamos a hacer es los vamos a trasladar acá para que ellos sean la cepa que se va a multiplicar allí y se va a reproducir. Cuidado que no le va a salpicar. Palo. ¡Mami! ¿Listos? Y esta otra variedad, que allá en lengua se le dice nahua, que es una variedad más silvestre y que es extremadamente resistente a sequía. Es muy pequeña, pero es igual de dulce o más dulce que la piña oromiel. Entonces esta es la que yo creo que se adaptaría mejor a las condiciones de sequía del sur. Y esta semilla de tomatico, que ese también es cultivado ahí en la casa, que ese no lo necesita orgánico. Es tomate de ensalada. Entonces, total, en el territorio Pijao se encuentran, se han de encontrar 26 razas. Estas razas son el resultado del múltiple cruce que hay entre cuatro grandes y diversos grupos que los campesinos, nuestros ancestros, las identificaban según su tamaño.